Muy buenas noches, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Este programa ha sido grabado el viernes. Por lo tanto, en este momento de grabación, saliendo el programa hoy, lunes, 11:30 de la noche, 14 de julio del año 2014, no sé si somos campeones del mundo o si Alemania nos ganó ahí nomás, porque estoy seguro que si nos ganan los alemanes no nos hacen más de uno o dos goles. Pero bueno, tengo la esperanza, por eso esta sonrisa, de que Argentina es el campeón del mundo. Y si así no lo fuese, ya de cualquier manera, haber llegado a la final, para nosotros los argentinos, ha sido una inmensa alegría. ¿Qué habrá pasado? No lo sé, pero ustedes sí lo saben. Vamos a los temas también importantes de la vida de cada uno de nosotros. Los diarios del viernes decían, Clarín, por ejemplo, un diario opositor al gobierno, que Argentina es el principal socio estratégico para América Latina, dijo el presidente Putin de Rusia. Principal socio estratégico en América Latina. Bueno, no olvidarnos que esto no solo lo dice el presidente de Rusia, sino que el viernes va a estar en la Argentina el presidente nada menos que de la primera potencia económica del planeta. ¿Cuál es, para aquellos que todavía no han sido enterados o no están enterados? China. China es la principal estado y país económico del planeta. Y vaya si para ellos, América Latina, para los chinos, es también un lugar estratégico en todo sentido. Litio en Bolivia, en Perú, en Argentina, petróleo, gas, agua, todo está aquí. Y tengamos en cuenta algo que es importante para los niños, para sus nietos, para sus sobrinos, para sus hijos, algo que este periodista viene diciendo hace muchísimos años. Aprendan chino. En 5 años, no más, y a lo sumo 10, todo el planeta, como alguna vez con la revolución industrial decidió estudiar inglés porque no había alternativa, va a estudiar chino. Y entonces aconsejo no solamente estudiar chino, como lo hice hace 20 años en Construyendo el Futuro, sino también leer a Confucio para poder integrarnos, comprender a los chinos. ¿Y por qué digo esto? Ya los diarios de este viernes, yo estoy grabando el programa para que va a salir el lunes 14 a las 11:30 de la noche por Argentinísima, para toda la República Argentina y el mundo, ya los diarios también hablan de una inversión de 8.000 millones de dólares ya por parte de los chinos en Argentina en grandes obras. Obras, represas, atención, Atucha, ya se está pensando en Atucha 3. Bueno, hay grandes inversiones, sea cual fuere, hoy tenemos este gobierno, sea cual fuere el gobierno que viene, el futuro de la Argentina, nuestro país, tiene que ser auspicioso. La presidenta de la República mañana va a estar en Fortaleza, creo que es, no sé qué lugar de Brasil, con esta reunión de los BRIC, que ha sido nuestro país invitado, ha sido la presidenta invitada por el presidente de China y de Rusia, de manera que estamos en la consideración de estos países tan importantes en el planeta por los intereses que estos países tienen en nuestras tierras. Yo, cuando ocurrió esta problemática del campo allá por el año 2008-2009 en la Argentina, yo decía en esos tiempos, y está grabado, lo que acá nadie decía, que acá o los argentinos del campo, o el gobierno, o el que fuere, o se dedicaban a explotar nuestra riqueza tan importante como son nuestras materias primas en materia, valga la redundancia de la palabra, de alimentos, o iban a venir los chinos, iban a comprar todo y lo iban a hacer ellos, los alimentos. Esto es así. Ustedes piensen, los chinos son 1.400, 1.500 millones declarados. Tienen alrededor de 400 o 500 millones de chinos no declarados porque no pueden tener más de un hijo. Ahora están viendo a ver si pueden tener 2 hijos. ¿Y eso qué quiere decir, Jorge? Que calculen ustedes que el 10% nada más. Miren lo que les digo. El 10% de los chinos no declarados
Busquen un rinconcito en la tierra, digan, vamos a China, vamos a Argentina. El 10% son 40 millones. ¿Me están escuchando ustedes? ¿Están atentos a esta reflexión? 40 millones de chinos acá en cualquier momento. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que esta es la tierra prometida para ellos. Si ustedes quieren la tierra sudamericana, o América Latina, es la tierra prometida de los chinos. No tienen lugar, señoras y señores. De manera que, bueno, vienen ahora y hacen grandes inversiones. Bienvenidas las inversiones para el gobierno en el momento circunstancial, la problemática con los buitres, los mercados están eufóricos, que pareciera la economía, la gente de economía del gobierno dice, bueno, que está todo muy difícil, el arreglo con los fondos buitres, sin embargo, los mercados están eufóricos, van todo pum para arriba, lo que hace suponer que son ellos los que además manejan el mundo, no digo que prescienden, están casi seguros que va a haber arreglos. Uno piensa, ¿no? Porque si lo que manejan la mosqueta van para arriba sus acciones, es decir, su dinero, uno piensa que esto tiene arreglo. Pero lo más importante se produce mañana. Mañana va a estar la presidenta, invitada por el presidente de Rusia y de China, en este equipo reducido de países que también son poderosísimos y que piensan incluso ya en un banco, poner 50.000 millones de dólares, una especie de banco mundial, pero no chiquito, también para las necesidades en materia de infraestructura de los países de América Latina. Estas son muy buenas noticias. No importan los gobiernos que circunstancialmente estén conduciendo los destinos de América Latina, porque bueno, después en democracia, y Dios quiera esto siga por muchos años más, la democracia en América Latina, se van eligiendo los próximos gobernantes. Lo cierto es que es auspicioso decir que vienen con capitales chinos y rusos. Ojo, no son los embajadores los que están hablando en la Argentina, ni siquiera son delegados de estos países. Estamos hablando del presidente de Rusia que está en la Argentina, bueno, ya no está, ayer se fue el partido, la final del mundo, invitado por Dilma Rousseff. La presidenta, como saben ustedes, tiene todavía una problemática en la faringe que le impide viajar al Brasil. Por otra parte, hoy es el cumpleaños de su nietito y quiere estar en Río Gallegos, tiene 3 horas de avión. Los médicos le permitieron, bueno, 3 horas de avión, pero no ha podido asistir a la final del Campeonato del Mundo porque además tiene que cuidarse porque mañana tiene que estar en esta reunión tan importante en Brasil, mañana martes, a la que he hecho referencia en este primer bloque y creo que ustedes lo han entendido. ¿Se entendió más o menos, señora directora, lo que dije? ¿Usted interpretó que estoy hablando de un tema de inversiones, de política latinoamericana, que estoy hablando de dos potencias muy importantes en el planeta y la potencia más económica, la más importante desde el punto de vista económico, que es China, las grandes inversiones que Rusia, repito, Argentina es el principal socio estratégico de América Latina, dice Putin, título de los diarios del día viernes, Clarín, por ejemplo. Así que hay que tomar muy, muy en cuenta. Esto nos da alegría, más allá de la alegría que tal vez estemos viviendo, y ustedes lo saben porque es lunes, yo también lo voy a saber, pero esto lo repito y repito esto, lo grabé el viernes, por eso si somos campeones del mundo no puedo gritar como un loco, pero el lunes que viene, si somos campeones del mundo, saben, ya lo van a notar el lunes que viene. Y si no lo somos, yo me siento igual, porque hemos hecho un muy buen papel, estar entre los dos mejores equipos del mundo. Felicitaciones, amigos. Atención, país. Supercemento ejecutó más de 1.500 kilómetros de acueductos y plantas potabilizadoras para 3 millones de argentinos. Supercemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco, ahora conocenos vos.
Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio, Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza, Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. 45 años de permanente actividad, acompañando el crecimiento del país. Ecosur Bahía construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Campana. Ecosur Bahía, trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Hotel Boutique Los Cardones, restaurant gourmet, piscinas termales, Hotel Boutique Los Cardones, Termas de Río Hondo, una estadía inolvidable. Plaza Asturias, la mejor comida española en Buenos Aires, un punto gastronómico con sello propio en la ciudad, Avenida de Mayo 1199. Apart Hotel y Spa Congreso. 71 amplios departamentos totalmente equipados esperan al visitante para que se sienta como en su casa. Conozca su distinguido servicio de spa y todas sus propuestas. www.apartcongreso.com.ar. Hotel Embajador, estilo clásico y superior, un lugar placentero tan cerca pero a la vez tranquilo. Viva una estadía inolvidable, habitaciones para todos los gustos. En San Miguel de Tucumán, Hotel Embajador. Confitería La Santa Teresita, caterings institucionales, organización de eventos en general. La Santa Teresita, Sarasa 816, Ciudad de Buenos Aires. Santillana, libros educativos de calidad para docentes y alumnos de nivel inicial, primario y secundario. www.santillana.com.ar. Hotel Americano, la mejor opción en la ciudad de Buenos Aires para el hombre de negocios y la familia. Conózcalo en www.hotelamericano.com.ar. Primer Piso Restaurante, en la ciudad de Paraná, ofrece una propuesta gastronómica que se destaca y se diferencia. Primer Piso Restaurante, una invitación al buen gusto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es importante lo que les voy a comunicar ahora. Es más que un proyecto. Está casi por resolverse en estos días. A partir del mes que viene seguramente vamos a estar aquí, en esta señal. Argentinísima para toda la República Argentina, pero en vivo. Como dijo Jorge, que vamos a hacer el programa en vivo. Así que ustedes se van a poder comunicar por Skype, van a pasar sus fotos, por... @RomanoTV, mi Twitter, en vivo. ¿Y en qué horario, Jorge? El horario está confirmado. Estamos trabajando en ello, pero el horario ya está confirmado. Los martes de 17 a 18 y 30 horas. Una hora y media con... ¿Quiénes, Jorge? Estudiantes, participantes de la sociedad oculta, como me gusta decir a mí, como alguna vez me lo sugirió Jaime Baril, con mi amigo, que es gran mayoría de gente trabajadora, de científicos. Los más grandes científicos estarán en el programa. Además, también, la competencia, el concurso más cerca de tu historia. Y seguramente algunos chicos de la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería para dialogar con los científicos. Y con ustedes desde sus casas en toda la República Argentina. Por eso ahora presento una síntesis maravillosa, no se la puede perder, de la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería y también del concurso más cerca de tu historia. La Rioja, Santa Cruz, Santiago del Estero, Neuquén y la ciudad de Buenos Aires están representados en este, el único programa auténticamente federal de la televisión argentina que se llama Elemento Vital, que va por CN23 los sábados a las 10 de la mañana, por Canal 21 los domingos a las 5 de la tarde, y por esta señal, la más importante, argentinísima, para todo el país. ¡No se lo pierda! ¡Atención, amigos! En este 2014 se desarrolla la octava temporada de Elemento Vital.
Desde su origen, el ciclo promueve la creación de conciencia y compromiso ambiental en los pueblos junto a los jóvenes de la Argentina y Latinoamérica. Se llevan a cabo dos competencias: el Certamen Latinoamericano sobre Agua, Energía, Minería y Ambiente y el concurso Más Cerca de Tu Historia. El primer desafío consiste en responder preguntas sobre diversas temáticas y en Más Cerca de Tu Historia, los jóvenes crean, a través de una producción audiovisual, un relato vinculado con la llegada o el mejoramiento en los servicios de agua potable y saneamiento a sus localidades. La semana pasada estuvieron con nosotros 5 jóvenes argentinos. Por el certamen de preguntas y respuestas, Gabriel Domínguez de Vinchina, La Rioja, Melisa Barruso de la Ciudad de Buenos Aires y Esteban Andrés González de 28 de Noviembre, Santa Cruz. Todos ellos contestaron acerca de procesos de potabilización del agua, energía térmica, minerales industriales y una ronda especial sobre energía nuclear. Y por Más Cerca de Tu Historia, Facundo Quevedo, de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, y Paola Aldana Bravo, de San Martín de los Andes, Neuquén, vinieron a mostrarnos sus videos. Gabriel Omar Domínguez Orellana tiene 17 años y llegó a Elemento Vital desde Vinchina, La Rioja. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, un placer estar aquí junto con usted. Y nos vemos. Gabriel, ¿quién te acompaña? Me acompaña la profesora Gladys Pintos y mi compañera Belén Carpio. ¿Sos nacido ahí? Sí. En Vinchina. Sí. Son 3.000 habitantes. 3.000 habitantes, nada más. ¿Cuántas horas de viaje tuviste desde Vinchina, Gabriel? Unas 18 horas de viaje. 18 horas. Y viene acá a Buenos Aires nada menos que a enfrentar las cámaras y a competir. Vamos a empezar la primera ronda ya mismo con vos, Gabriel. ¿Estás preparado? Sí. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. La 5. Número 5 para La Rioja, Vinchina. Es la localidad donde viene, de donde viene Gabriel. La número 5 eligió. Bueno, tenemos ahí 4 años diferentes. 1992, 2002, 2008 o 2010. La pregunta es, ¿en qué año la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el acceso al agua segura y al saneamiento como derecho humano fundamental? ¿En qué año? Tenés 30 segundos, tiempo. En el año 2010. Bueno, rápidamente respondió Gabriel. 2010, ¿es así, Eduardo? ¿PH? Sí, señor, correcto. Fue en el 2010, entonces, que fue declarada el acceso al agua como derecho humano fundamental. En las siguientes rondas, Gabriel debió responder sobre la sublimación progresiva, las aplicaciones de la calcita y la científica Marie Curie, cuyas investigaciones permitieron dar un impulso para la obtención de energía nuclear. Melisa Barruso es una porteña de 17 años. Así fue su presentación. ¿Cómo te va, linda? ¿Bien, cole? Bien, me va muy bien. ¿Sos flaga? ¿Sos la bandera del cole? No, escolta. Escolta, ¿viste? Pegando ahí. Melisa respondió sobre el tamaño de los granos de las arcillas, el cloro como agente químico desinfectante en la potabilización del agua, la coagulación y la floculación, y el tipo de reactores que se utilizan en las centrales nucleares argentinas. Compartimos la respuesta de Melisa en la tercera ronda. ¿En qué consiste la coagulación y la floculación? Tienes un minuto y toda la ciudad de Buenos Aires contigo. Tiempo. La coagulación se usa para agregar coagulante al agua, que lo que hace es desestabilizar las partículas que hay. Lo que se quiere sacar es las partículas sólidas, obviamente. Las desestabiliza y con la floculación, que se le agrega en el proceso, lo que hace es juntar estas partículas que ya están desestabilizadas, creando flocs que al juntarse son más pesados que el agua y por eso se van al fondo, digamos. ¿Y? Te quedan 20 segundos. ¿Y punto o sigue?
y sedimentan, eso. ¿Eso es todo? Sí. ¿Estás segura de lo que has dicho? Sí. ¿Sí? ¿Muy segura? Sí. Muy bien. La respuesta es correcta. Esteban Andrés González es un joven de 15 años, proveniente de 28 de Noviembre, provincia de Santa Cruz. Muy bienvenido, Esteban, es un placer. Gracias, un gusto. Esteban, ¿naciste en 28 de Noviembre? No, en Tucumán. ¿En Tucumán? Nada que ver. ¿Cuándo fuiste que llegaste a Santa Cruz? El 2004. El santacruceño tuvo que contestar sobre el proceso de coagulación en las plantas de potabilización de agua, características de los yacimientos no metalíferos, el año en el cual comenzó a funcionar la central nuclear Embalse y las razones por las cuales las arcillas son plásticas. Vemos su participación en la segunda ronda. Tenés que indicar por lo menos tres características generales de los yacimientos no metalíferos. Y tienes un minuto y todo Santa Cruz contigo. Tiempo. Zona abundante, infinito, tienen reserva. El precio en general de los minerales es bajo el costo. Y una característica que podría ser desventaja es que el costo y el del transporte y almacenamiento es caro, lo cual encarece la transportación y todo. ¡Tiempo! La respuesta es correcta. Correcto, muy bien, felicitaciones. Luego de atravesar las rondas obligatorias de preguntas, este era el cuadro de situación. Gabriel de la Rioja contestó de manera correcta en la primera ronda, esencialmente correcta en la segunda y tercera, y correcta en la ronda sobre energía nuclear. Por su parte, Melissa respondió de forma correcta en las cuatro instancias, y Esteban contestó correctamente en las primeras dos rondas, parcialmente correcta en la tercera y correcta en la ronda especial. Tras finalizar la competencia, el jurado dio su veredicto. Bueno, tenemos que mirar en el detalle. Hubieron algunas respuestas parcialmente correctas y eso nos lleva a tener que elegir un ganador que no se equivocó en ninguna respuesta y que es Melissa. Muy bien, felicitaciones. El certamen más cerca de tu historia nos trajo dos relatos encarados desde diversos ángulos. Aquí está, Facundo Alejandro Quevedo, de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, querido. ¿Cómo te va, Facu? Todo bien, Jorge. ¿Con quién has venido, amigo mío? Con mi papá. ¿Tu padre, querido? ¿Cómo se llama, papi? Alejandro. Alejandro. Muy bien. ¿Qué hace Alejandro? Él es profesor de folclore. Ah, mirá qué lindo eso. ¿Vos bailás folclore? Sí, también. ¿Vos también bailás? ¿No? ¿Pero qué podés hacer? ¿Un zapateo? ¿Algo de eso podés hacer? Bueno. Si hay tiempo, puedes zapatear. ¿Un malambo le pueden poner? ¿O de música? Vamos a ver tu trabajo, ¿qué te parece? Bueno. Lo compartimos con todos ustedes. Termas Río Hondo cuenta con aproximadamente 32.000 habitantes, según el censo realizado en el año 2010. La ciudad es el principal centro termal del país y de América del Sur, ya que está ubicada sobre una gran terma mineralizada que cubre más de 12 kilómetros a la redonda. Nuestra ciudad ha crecido vertiginosamente. El proyecto de la cloaca máxima y de la planta de tratamiento de los efluentes empezó a ejecutarse en el año 2011. Esta fue una obra de gran envergadura para las termas de Río Hondo, que logró optimizar este servicio y tener mejores condiciones de condiciones salubres, poniendo a nuestra ciudad insertando en una de las pocas de nuestro país que cumple con todos los requisitos para convertirse en un espacio ambientalmente sustentable y óptimo. Bueno, la verdad que ahora el beneficio que tenemos ahora es la comodidad de no andar con el asunto ese del camión atmosférico y los olores en el segundo que siempre había, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que usted cuenta ahora con la recloacal? Realmente, por un lado, no podíamos hacer el uso excesivo del agua porque se nos rebalsaba el pozo ciego. Y la contaminación ambiental también que genera estos pozos, en las napas freáticas de la contaminación ambiental, una problemática muy grande. ¿Qué es el agua para vos? Es muy indispensable para la vida y para los humanos.
Vamos a preguntarle a Paola Aldana Bravo, Pao, como le dicen sus seres queridos y amigos, ¿quién ha trabajado con ella? ¿Cómo se llama el trabajo que han hecho? Se llama Aguas Claras para el Lago Lácar. Y bueno, ha trabajado conmigo y, o sea, la escuela, y yo soy parte de un taller que se llama Ecologando. Vamos a presentarle el trabajo que has hecho vos, a toda la gente de nuestro país. ¿Qué te parece? ¿Lo hacemos? ¿Lo querés hacer vos? No. ¿Hago yo? Sí. Atención, país. Hola, buen día. Estamos aquí en la planta de tratamiento número 3, en San Martín de los Andes, Neuquén. Conformamos un taller ambiental con el colegio del número 12. Y bueno, nos acompaña Gerardo Ginesta, que él nos va a explicar cómo funciona un poco la planta. Esta planta está ubicada en el centro geográfico de San Martín de los Andes. Cubre el tratamiento cloacal de barrios periféricos de la ciudad que antes no habían sido cubiertos. Bueno, la planta tiene dos finalidades importantes. Una a nivel sanitario, ¿no? Que estamos evitando, eliminando bacterias y virus y organismos que pueden ser transmisores de enfermedades, que los eliminamos en nuestro líquido cloacal. Y por otro lado, el objetivo ambiental es evitar lo que se denomina el proceso de eutroficación de los cuerpos de agua. La salud de los ciudadanos y al turismo. Luego de la proyección de los videos, fue el momento de conocer el veredicto del jurado. Bueno, mi voto es para el de Santiago del Estero, las termas de Río Hondo. Un voto. Vamos a ver, un voto. Y mi voto es para San Martín de los Andes. Ufa. Y la verdad que a mí me gustó más el de Termas de Río Hondo por el tema del contacto con la gente. Me gustó más. Así que mi voto es para Termas de Río Hondo. Termas de Río Hondo. Con la votación 2-1 para Termas de Río Hondo, fue el turno de conocer la decisión del público que definió la competencia. Este es el grupo de Facebook de Elemento Vital. La gente ha votado. Y debo decir que por una diferencia apenas de 4 votos y nada más, el público eligió... ¿Cuál es? El público eligió... Suspenso. San Martín de los Andes. Ya en el final, los protagonistas de los certámenes dejaron sus saludos y reflexiones. El trabajo significó mucho para mí porque, como decía recién, que es algo importante para la ciudad. Bueno, ¿qué opinas del trabajo que hizo Facundo? Que me pareció muy lindo y que, bueno, ojalá, que en todo lo que te propongas te vaya bien, porque tenés mucho futuro. ¿Sí? Muchas gracias. ¡Qué diálogo lindo este! Muy bien, Pau. Lo que este programa te indicó que tenías que estudiar, y bastante, ¿vos lo conocías los temas? No, los temas del agua sí, son los que más se dan en la escuela, creo yo, de potabilización, pero esto era mucho más detallado. Uh-huh. Después los de energía me pareció interesante y los minerales se me hizo una mezcla tremenda, pero entonces es más difícil. Sí. Bueno, yo les propongo que se animen a participar de esto, que es una experiencia linda, en donde adquirís conocimientos y además es como algo nuevo, ¿no? Porque... No sé, es la posibilidad de participar en un programa y aparte está bueno para la gente del interior que puede viajar para acá. Así que, no sé, que se animen. Para finalizar el programa, Facundo de Termas de Río Hondo nos regaló su arte. Barruso de la ciudad de Buenos Aires es la nueva semifinalista del certamen de agua, energía, minería y ambiente. Paola Bravo, de San Martín de los Andes, avanzó en la competencia Más cerca de tu historia.
No te pierdas ningún programa de Elemento Vital. Juntos, seguimos creando conciencia sobre la importancia de preservar nuestros recursos. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura, saneando así cloacas, acueductos y gasoductos, rápida y eficazmente. Forever Pipe, reconstrucción, caños, sociedad anónima, la respuesta ideal. Segundo acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner, la obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino, que llevará agua potable a 350.000 chaqueños. Éxito, la hoja más gruesa. Línea 16, un cuaderno para expresarte. Éxito y Línea 16, productos de Ledesma, hechos con fibra de caña de azúcar, otra forma de hacer papel. Otoyo, un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española. Ubicado en Belgrano 1825, en el barrio de Congreso, es un lugar que alberga un pedacito de España, un restaurante para ir y volver. Santillana, libros educativos de calidad para docentes y alumnos de nivel inicial, primario y secundario. www.santillana.com.ar. Máximo confort en pleno microcentro de la ciudad. Gran Hotel Paraná. Urquiza 976, Paraná, Entre Ríos. La Posta de los Tucu. Calidad y sabor en cada plato. Lo mejor de la gastronomía en el centro porteño. Esmeralda 917, Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Refiriéndome al primer bloque, tengo frente a mí, me acerca la directora del programa, el diario La Nación, del día viernes, y leo La Nación y estoy hablando de La Nación y Clarín, que son dos diarios opositores, como ustedes saben, a las políticas de gobierno. Y lo que nos hace que tomemos muy en cuenta esto, es ineludible este acontecimiento y histórico, importante para la vida de los argentinos, como es la presencia del presidente ruso y el viernes el presidente de China. Textualmente, dice La Nación, dice el Vladimir Putin, presidente de Rusia, la Argentina es el principal socio estratégico de Rusia en América Latina, como lo dije en el primer bloque, y también en la Organización de las Naciones Unidas y en el G20, palabras del presidente Putin. Y agregó algo más, el presidente de Rusia. Vamos a prestar atención en intensificar la cooperación con Argentina en energía atómica. ¿Qué les parece? Bueno, cambiando de tema, vamos con algo también importante para los argentinos. El programa La Construcción del Hombre, este programa, que va a ir a partir de agosto, los martes, no sé si es a mediados de agosto, ya lo vamos a ir confirmando, a las de 5 a 6 y media de la tarde en vivo, para comunicarnos en vivo con todo el país a través de la tecnología, como es el Twitter, @RomanoTV, que es mi Twitter, también Facebook y también, por supuesto, con el Skype, fotografías de escuelas, en el mismo instante, comunicación al instante. Martes de 5 a 6 y media de la tarde por Argentinísima a partir de agosto. ¿Y qué más? Científicos como el que voy a hablar, me voy a referir ahora muy poquito, que es Pablo Argibay, investigador, estoy leyendo acá, del Hospital Italiano de Buenos Aires y del CONICET. ¿Qué ha hecho este hombre con el equipo? Bueno, él, en ciencia siempre es una cadena de eslabones, no es uno. Ahí sí se reemplaza el yo por el nosotros. Pero le voy a pedir al director del programa, Alejandro Francés, como me gustaría tenerlo, Alejandro, en algún programa en vivo o en otro canal también, dirigiéndome. ¿Podemos poner en pantalla lo que te voy a pedir, por favor? Leo el título nada más, mirá. Hallazgo de científicos del Hospital Italiano y el CONICET. Argentinos lograron modificar células para combatir la diabetes. A ver,
¿Lo ponemos? Ale, veamos. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver. Acércaselo al televidente. Toda la pantalla con ellos. Lleva un tiempito. Ya está. Muchas gracias. Leamos juntos un poquito nada más. Vamos a terminar o comenzar el nuevo día con una noticia que nos llena de orgullo y, por qué no, también de alegría, de esperanzas, con una enfermedad terrible como la diabetes, que está creciendo muchísimo en el mundo, muchísimo. A ver, argentinos lograron modificar células para combatir la diabetes. Transformaron las de la piel de los enfermos para que ayuden a mejorar el páncreas. ¿Dónde se hizo? ¿Dónde se hizo? En Argentina, lo está leyendo, La diabetes, ¿quién hace? Bueno, Valeria Román, mi colega querida del diario Clarín, ¿Qué tal, Valeria? Te felicito por la nota. La diabetes tipo 1, que afecta principalmente a chicos y adolescentes, es el resultado de un autoataque del sistema de defensa del organismo contra las células que se encargan de producir la hormona insulina. Como esas células quedan dañadas, no se cuenta con la ayuda de la insulina para que la glucosa penetre en otras partes del cuerpo y suministre energía. Entonces la glucosa se acumula en la sangre y puede causar problemas serios en el corazón, los ojos, los riñones, los nervios y las encías y los dientes. Hoy, como tratamiento, los pacientes reciben insulina para compensar, como creo que sabemos casi todos. Pero la ciencia quiere que el propio cuerpo reemplace a las células enfermas. Uno de los intentos fue ahora desarrollado por investigadores del Instituto de Ciencias Básicas y Medicina Experimental del Hospital Italiano de Buenos Aires y del CONICET, liderados por Pablo Argibay. No voy a leer toda la nota. Prometo, vení a mí, por favor, llevar a estos hombres que viven en la paz de los laboratorios, como diría Pasteur, a nuestros programas, como hacían Construyendo el Futuro, dada la trayectoria que, modestia aparte, tenemos, habiendo entrevistado centenares de científicos, habiendo hecho un reconocimiento de los mismos y también hacerlos conocer para el gran público, presentándolos con jóvenes y con la posibilidad de recibir la caricia a través de preguntas que tal vez no puedan ser contestadas o sí, por los medios electrónicos que hoy uno no puede ni debe dejar de utilizar. Previa lectura, por supuesto, de diarios, de revistas y de libros, para que cuando tenemos que Facebook, como le digo al Facebook, o Twitter, no escribir boludeces y saber lo que estamos escribiendo. A mí, por ejemplo, si usted se mete en arroba Romano TV, dirá, pero este tipo de lo único que habla de San Lorenzo. No, no, guarda, no solamente hablo de San Lorenzo, pero si profundizan un poquito mi Twitter, verán que yo tengo seguidores en distintos países del mundo, de ciencias, y que yo sigo a grandes personalidades en la materia, por los cuales me proveo de inteligencia, de conocimiento, de información, de grandes personalidades, porque yo también puedo seguir a pelotudos, ¿no? Pero no, sigo a gente importante. Así que el Twitter es mucho más importante de lo que yo creía, salvo que también tengo amigos y algunos que no escriben muy bien, o chicos que veo, que digo, bueno, che, lean un poco, y si no les gusta leer, seguí a la RAE, para que a la RAE y también a la Real Academia Española, digo bien, para que vaya mejorando tu vocabulario, tu escritura, es muy importante. Bueno, tengo que presentar otro informe. Estoy re feliz, como ustedes ven. Pero ¿cómo? ¿Sabe que somos campeones del mundo? No, no lo sé si esto fue grabado el viernes. Pero siempre tengo esperanzas. ¿Por qué no voy a creer? Tengo que creer en el corazón de nuestros jugadores, en lo que han hecho hasta ahora. Pero bueno, si no somos campeones del mundo, igual estamos entre los dos mejores equipos del mundo. Así que hay que estar contentos. Yacimientos carboníferos de Río Turbio. Oh, ¿cómo crece este yacimiento? Cada vez tengo que pensar. Adquirió 12 locomotoras importadas.
desde la República Checa, gracias a un convenio de la cooperación ferroviaria con una empresa estatal de la Nación Europea. La maquinaria tiene como fin el traslado de calizas, carbón y cenizas. Yacimientos carboníferos de Río Turbio. Un emprendimiento importante para la vida de los argentinos, pero que además no se quedan con la riqueza que extraen, sino que además se preparan, estudian, y esto es fundamental, tratando de hacer, como lo hacen cada día, las cosas mejor. Felicitaciones, amigos. Atención, país. Empezamos la discusión técnica sobre la adquisición de 12 locomotoras para el yacimiento, para bueno, las tareas que se vienen para traer caliza, continuar llevando carbón y la evacuación de cenizas. Para lo cual tuvimos una semana trabajando con nuestros mecánicos, con los compañeros de la fraternidad, para bueno, lograr la mejor especificación técnica de estas locomotoras que se van a adquirir a través de un convenio de cooperación ferroviaria que hay con la República Checa. La gente que se acercó desde la empresa estatal checa que se dedica a fabricar locomotoras. Así que, bueno, esperamos que pronto nos acerquen su oferta en base a los requerimientos del yacimiento. Se hizo un relevamiento de la vía y, bueno, estuvimos discutiendo las necesidades nuestras y, bueno, la intención es ver la posibilidad de poder adquirir 12 locomotoras diésel eléctricas. Esto dependía, bueno, de los detalles de ingeniería que nos tenían que contestar, dado que, bueno, la trocha nuestra tiene una serie de limitantes que a veces dificultan la modernización de este equipamiento, pero pensamos que se va a poder lograr. Incluso hemos hecho consulta con otras empresas, pero sobre todo de la parte eléctrica, como ABB de Suiza, y pensamos que vamos a poder llegar a buen término para en el tiempo que necesitemos. El compromiso de la empresa estatal checa es que una vez firmados los contratos, la primera locomotora estaría en 6 meses en la Argentina. Así que, bueno, esperamos que prontamente puedan hacer su oferta técnica y empezar a firmar el convenio para que empiecen a correr estos 6 meses para tener la intención es antes de fin, mediados del primer trimestre del año que viene, más tardar mediados del año 2015, tener el parque tractor necesario para cumplir con los objetivos de abastecimiento de caliza, evacuación de cenizas y continuar con la exportación de carbón. La principal característica es que van a ser el diésel eléctricas, ¿no? Nosotros tenemos hoy locomotoras diésel hidráulicas, es una tecnología ya superada, si bien son máquinas muy buenas. Hoy la tendencia a nivel mundial es que todas las máquinas se hacen diésel eléctricas, van a ser máquinas de última generación, de las más modernas que tiene la industria ferroviaria para transporte de carga. Y esto le va a dar más seguridad a la operación, más seguridad a la confiabilidad de cumplimiento de los tiempos, de traslado, y van a ser máquinas más seguras para los maquinistas y fundamentalmente de mayor confort, ¿no? Pero lo importante es que, bueno, que está la decisión política, la instrucción del ministro, de la presidenta de la Nación, de que este convenio se firme y se haga para ya completar el proceso de modernización y adecuación de las instalaciones de yacimiento, incluida, o sea, toda la parte ferroportuaria. Pero si no estuviera la decisión política de la presidenta de la Nación de transformar la empresa, de enmarcarla en este proceso industrial que ha comenzado en el año 2003 a través de la decisión política del presidente Néstor Kirchner y que ha tenido continuidad hasta el día de la fecha, esto sería imposible. En la Argentina de los 90, pensar en la modernización, en la inauguración de la usina, en adquirir locomotoras, en darle vida al yacimiento, a la actividad ferroportuaria, era una ilusión. Hoy es algo que día a día vamos viendo como este sueño de años se va concretando y, bueno, no sin esfuerzo, no sin sacrificio, pero vamos llegando al objetivo principal, que es dejar la empresa tecnológicamente en condiciones para poder abastecer la usina de 240 durante 25 o 30 años. Informó
SRT. Sirigliano de Junín, ingeniería en ventilación. Sirigliano, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado en centro de mecanizado. Máquina de última generación de CNC y CAD/CAM. Punzonado en CNC. Piezas únicas y de producción. Soldadura por medio de robot. Productos de alta calidad y durabilidad. Ingeniería en ventilación. Desde 1920, haciendo industria argentina. OTEC, proveedora de tuberías de PRFB para los grandes acueductos Río Colorado, Trelew Madryn y Centro Oeste Santafesino, entre otros. Segundo acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner. Un desafío mayúsculo del Poder Ejecutivo Nacional. 510 kilómetros de cañerías que llegarán a 26 ciudades de todo el interior chaqueño para llevar agua a 350.000 argentinos. Status, la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires. Status, Virrey Ceballos 178. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. La Magistral, Avenida La Plata 434. Pedidos al 4958-2009. Taller Mecánico Osvaldo, reparación integral de automóviles. Taller Osvaldo, su mecánico de confianza. Supercemento, tecnología de avanzada en la construcción de emisarios submarinos de Mar del Plata y grandes emprendimientos de saneamiento y energía de toda la Argentina. Supercemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Calcio, restaurante degustación, café, sabor y aromas incomparables. Excelente servicio en el barrio porteño de Belgrano, Calcio. Hotel Boutique Los Cardones, restaurant gourmet, piscinas termales. Hotel Boutique Los Cardones, termas de Río Hondo, una estadía inolvidable. Capiteles, bar y resto, desayuno, almuerzo, café, bar y gran variedad de paninis. En el corazón porteño, encontrá todo lo que te tienta. Capiteles. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias. Estamos ya en el 15 de julio, en los primeros instantes, la primera media hora del 15 de julio del año 2014. Pero hace unos instantes, en el comienzo del programa, debía haberme referido a un acontecimiento trascendente, fíjense el término que utilizo, porque eso es lo importante, de la vida del hombre, de la vida del hombre con el sentido de comunidad y de libertad que debe tener para el fin de la vida, para que se justifique la existencia del hombre. Yo le digo a mi nietito, juega con Preguntados, o esos programas, vio que hay muchos programas en televisión, Preguntados, entonces vamos a suponer que en los mismos si hubiese o se pregunte ¿cuándo aconteció la Revolución Francesa? ¿El 14 de julio de 1784, 88, 90 o 89? Y alguien adivine, nosotros no recordamos aquí en los estudios, pero sí, la mayoría de nosotros sí, sin recordar la fecha, aunque es importante recordar las fechas, sí tenemos en cuenta, creo yo, qué pasó con cada uno de nosotros. ¿Qué significó la Revolución Francesa? Cuando yo tenía 11 años, estaba en el último grado de la escuela primaria, en esos tiempos el sexto, porque era primer grado inferior, superior, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿no? Como ahora que hay séptimo. Mi profesor, mi maestro Tagliaferro de sexto grado, a mí se me ocurrió preguntarle, porque yo lo admiraba, al maestro Tagliaferro,
Dígame, maestro, ¿cuáles fueron los acontecimientos más importantes para usted en la vida? Yo ya hacía esa pregunta de chico. ¿Cuáles fueron los acontecimientos? Entonces él me dijo, mira, para mí hay tres acontecimientos en mi vida importantes. Jesús, San Martín y la Revolución Francesa. Esos fueron los acontecimientos que lo marcaron a mi maestro Tagliaferro y que, por supuesto, a mí, ese niño de 11 años, 12 casi, lo hizo que investigar. A partir de esa información, empecé a investigar a Jesús. No soy un católico practicante, pero a este flaco lo tengo como el número uno. La Revolución Francesa y después San Martín, ¿no? Y la Revolución Francesa, empecé a leer a Voltaire, a Rousseau, para ir comprendiendo estos acontecimientos. Por eso La Construcción del Hombre, este programa La Construcción del Hombre, se me ocurre, me hace ver la directora, porque siempre me pregunté, y nos preguntamos entonces con el equipo, un hombre se construye a sí mismo, y en todo caso si lo hace, ¿por qué? ¿Y para qué? La Revolución Francesa fue la explosión necesaria, fundamental, de esa búsqueda de libertad. Pero no solo la búsqueda de libertad, de no ser sometidos el hombre a reyes, a dictadores, a personajes siniestros que todavía lamentablemente existen en la humanidad, sino a ese sentido de comunidad y fundamentalmente del apuntalamiento de los derechos del hombre. Es la Revolución Francesa la que me marca y lo marca cada uno de nosotros de comprender que tenemos derechos para vivir en la comunidad internacional. Y esos derechos tienen que ver con la igualdad de posibilidades que debe tener cada ser humano. Esos derechos tienen que ver con el derecho al agua, con el derecho al aire, a respirar un aire puro, con el derecho a la salud, a la educación, a la justicia, a la seguridad, al amor entre los hombres que tenemos. Y nada es más importante que la Revolución Francesa, porque fue la Revolución Francesa la que inspiró a los grandes hombres de la patria nuestra, de los argentinos. Fue la Revolución Francesa la que inspiró a Belgrano, a Moreno, a San Martín, por nombrar algunos de ellos. ¿Saben ustedes que tengo un ídolo que es Belgrano? Fue la Revolución Francesa la que hizo que estos jóvenes del siglo XVIII sintieran en lo más profundo de su alma y de su corazón la necesidad de vivir en libertad, de darle libertad a nuestros pueblos, una libertad que vaya acompañada de justicia. Por eso hoy clamamos justicia para todos. Hoy, por ejemplo, que en la Argentina no tenemos justicia, donde a mí me avergüenza y me duele pasar por tribunales. Me avergüenza y me duele. No digo que todos, pero hay una mayoría lamentable donde no tenemos justicia. La justicia es tan, pero tan importante para la vida. Y parte de ahí, de esa explosión. Sí, Jorge, ¿se no sabe usted que se produjeron excesos en la? Por supuesto, como no, era casi lógico que eso ocurriese. Había dolor, había en esos pueblos y en el pueblo francés, habían corazones lastimados, oprimidos, destruidos, y salieron a manifestar con bronca y a luchar y a querer hacer justicia por mano propia, hasta que se fue encauzando esa nación y el mundo. Y marcó caminos, especialmente en América, marcó caminos, porque entonces nosotros, ahora que la semana pasada tuvimos el 9 de julio, donde en 1816 en Tucumán, algunos de los diputados, y se juró por eso, no era solamente liberarnos del yugo
español, sino de cualquier sometimiento extranjero, como lamentablemente hoy podrían ser los fondos buitres, estos degenerados, ladrones, mierda de gente, como son los fondos buitres, que no solamente están queriendo robarnos la riqueza argentina, porque eso es, no nos hicieron ningún préstamo, no hubo un préstamo que los fondos buitres, esto hay que decirlo hasta el cansancio, estos siniestros personajes, esta carroña, no nos prestaron nada a nosotros, aprovecharon el 2001, donde Argentina estaba bajo tierra, para comprar bonos, para después de esperar que Argentina creciese como ahora y querer de 48 millones que pusieron estos ladrones cobrar 1.600 millones de dólares, como lamentablemente pareciera que van a cobrar, porque la justicia norteamericana así lo habría dispuesto y lo dispone, teniendo el mundo en contra. Teniendo el mundo en contra, no es Argentina. Y no se trata de defender a este gobierno, porque se trata de defender la tierra donde hemos nacido, la patria, la libertad, liberarnos de todo. Por eso es tan importante, yo le pido a los jóvenes que lean todo lo que tiene que ver con la Revolución Francesa, que lean sobre ello, sobre esos ideales, que alienten en sus corazones y en sus mentes un mundo más justo para todos los habitantes de la tierra, especialmente para nuestros niños, para nuestros jóvenes y para nuestro futuro. No podía dejar de decir esto, no se trata de recorrer fechas, sino de saber en profundidad qué nos pasa, qué nos pasó, para saber qué nos pasa y qué nos puede pasar. Un beso y una caricia a nuestros abuelos queridos y hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¡Chao!